En gira de trabajo por el municipio de Fresnillo, Sara Hernández de Monreal, presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, convocó a las y los Zacatecanos a rescatar a la niñez, la juventud y las familias, porque aseguró se está debilitando el eje rector y la base de la sociedad. Señaló que durante su gestión va a estar muy cerca con las madres y padres de familia, con las y los jóvenes, las y los niños, porque quiere fomentar en cada uno de ellos el sentimiento de responsabilidad y de amor a la patria, a la tierra, a las costumbres, de amor a la gente, la naturaleza y de respeto a la flora y a la fauna de Zacatecas. Sara Hernández consideró que se está en tiempo de actuar. Luego de realizar un recorrido de supervisión por los comedores comunitarios de Estación Gutiérrez y Colonia Hidalgo, la titular del DIF estatal entregó un paquete de 100 árboles para reforestar la comunidad de San Isidro, donados por la Secretaría del Agua y Medio Ambiente, representada por Carla Goitia de la Torre. La presidenta honorífica dijo que para estas comunidades es muy importante la vegetación, por lo que la entrega de los árboles es el primero de varios compromisos que adquirió con ellos y que cumplirá de acuerdo a sus posibilidades y con base en sus principales necesidades. Sara Hernández expresó que ese es el compromiso del nuevo gobierno, pues aseguró que la transformación en Zacatecas no es nada más en temas de seguridad, económicos, de turismo o economía sino también es un compromiso mutuo para salvar el planeta y los hogares. Ante las familias de San Isidro y la presidenta honorífica del Sistema Municipal DIF de Fresnillo, Lupita Pérez de Monreal, Sara Hernández manifestó que confía plenamente en el gobernador David Monreal y en que la situación difícil por la que atraviesa Zacatecas va a ser muy diferente con la nueva gobernanza. Expresó que desde el DIF estatal trabajará de la mano con las autoridades del Mineral, pues, como lo dijo David Monreal, Fresnillo será una prioridad porque es el municipio más grande del Estado, es el que ha estado más castigado por años y que ha sido abandonado. Finalmente, se comprometió con la gente de San Isidro a que si cuidan los árboles entregados, se apoyará a las familias con beneficios como proyectos productivos, borregos, aves o incluso con equipo de cómputo para que las y los jóvenes estudien con una biblioteca, entre otras acciones de beneficio para la comunidad.